Okay, hello, hello, hello. Hello, dear students. Hello, good afternoon again. Sorry, I'm here. Bueno, les decía que hoy día vamos a trabajar dos actividades de esta experiencia de aprendizaje, las actividades 2 y 3, ¿ya? Entonces, esta actividad número 2 se llama Peruvian Superfoods, ¿ok? ¿Ustedes tienen alguna idea de qué significa superfoods? Do you? Do you have any idea, guys? Yes or not? A ver, ¿qué significa la palabra superfoods? No? What you eat, alimentos. Yes, what you eat, but in this case, superfoods is like superalimentos, ¿no? Es como que alimentos que consideramos que tienen bastantes nutrientes, ¿no? Que son muy buenos. Así es que a eso le llamamos superfoods. Y here, guys, we have some vocabulary, ¿no? Tenemos algo de vocabulario acá. And it says, unscramble the words. Ya vamos a poner las letras en orden de manera que podamos descubrir qué palabra es, okay? So, for example, here we have, and this is quinoa, yeah? But we're using as well, estamos utilizando los bonifiers, for example, some, yes, some, a, an, okay? Recuerden que some se utiliza, puede ser para plural y también para los contables e incontables, yes? Y a, and se utiliza para los singulares. Así es que ya, esa es la diferencia. Bien, entonces, here we have, for example, quinoa, some quinoa. Now, tell me, what do you think this word is? A, singular. A ver, help me discover this. Carrot. Yes, a carrot. Awesome. A carrot, right? Una zanahoria. A carrot. Entonces, ustedes dirán, Miss, ¿por qué A? Ah, porque carrot inicia con consonante. It's a consonant. So, a carrot. Bien. The next one says. A ver, ¿qué será lo siguiente? Some flour. Some wheat flour, ¿no? Some wheat flour, ¿no? Harina de trigo. Ok, algo de harina de trigo. Yes, some wheat flour. Uncountable. The next one. Look at this. Some. G, a word with that. I'm gonna help you. This is GR, A, some grain. Yes, grano, ¿no? Cereales, grain. Okay, next. What is it, guys? This is easy. An, a, apple. Yes. And the next one says, this is also easy. Quite similar to Spanish. Yes, a papaya. Yeah, good. Okay, so look at the difference, guys. Miren la diferencia acá between using an and a. Yeah, so here, for example, the word apple begins with a, apple. Yes, a vowel, una vocal, por lo tanto decimos an apple. And the other one begins with P, which is a consonant, so we say a papaya. Ah, yes, papaya. Okay, so those are the, oh, yes, those are the words that we have here, those superfoods. And now here, guys, we have a listening comprehension activity, okay? Or exercise, we might say. And so, this is Julio Garay. Yes, I don't know if you you've listened talking about Julio Garay. ¿Han escuchado alguna información sobre Julio Garay, chicos, chicas? Have you? No, I haven't. Bueno, les cuento que la semana, bueno, en la experiencia pasada, un compañero del quinto B escribió, ¿no? Porque estábamos hablando sobre los inventores, ¿no? An interview, una supuesta entrevista. Entonces, un compañero supuestamente entrevistó a Julio Garay, ¿no? Por ahí como que ya tengo algo de idea de quién es Julio Garay. So, let's see, guys. Yes? So, it says, Julio Garay is a Peruvian agro-industrial engineer who created
Nutri-H Anti-Anemia Cookies. Ok, entonces miren, él ha creado unas galletas anti-anemia, ¿no? Entonces vamos a escuchar la información. What information do we have to get from the audio? First of all, it says, no, por ejemplo, ya tenemos, we have here an example. It says, Julio is an international winner. Yes, that's true. The other says, number one, Peruvian people didn't support Julio's idea on the web. Mm-hmm. Number two, Nutri-H are cookies made of superfoods. Number three, Nutri-H fights anemia. Okay. Four, quinoa, wheat flour, chocolate, and sugar are some ingredients for the cookies. Mm-hmm. Five, blood is the most important ingredient for the cookies. Six, Julio didn't suffer anemia. And seven, Julio thinks healthy eating is important. Okay, yeah, guys, there we have, yes? So we have to listen to that information and we have to find out if they are true or false, okay? So yeah, let's do it. Mm-hmm. Activity number two. Our lifestyle, English, level A2. Activity 2, for the love of food. Let's practice. Listening comprehension. Practice exercise 1. Listen to Julio Garay's interview and write T, true, or F, false. Welcome, Julio. It's a pleasure to have you here. The pleasure is mine. Thanks for your invitation. Julio, how do you feel after winning the international contest, An Idea to Change History 2019 by the History Channel? I am proud and excited because people from Peru and other countries supported the idea so much on the web. Why do you think people like the idea of Nutri-H? Nutri-H produces cookies made from superfoods from my country in order to fight anemia. Superfoods from Peru? What kind of superfoods does it include? Quinoa and cacao are two of the superfoods, but the most important ingredient is blood. How did you come up with this idea? When I was young, I suffered from anemia. My mother gave me chicken blood to help me. Anemia is a common disease in Ayacucho, where I'm from, and throughout Peru. When I was studying at the university, I decided to work on creating a cookie that could decrease anemia levels in children. How did your family face influence your achievement? My mom always cared about healthy eating. That helped me a lot. Do you have any advice for young people? Eat healthy because we are what we eat. This is the end of practice, exercise 1. Now do. So, yeah. Let's continue. Okay, let's check our answers, guys. It says, number one, Peruvian people didn't support Julio's idea on the web. Is that true or false? What did you listen? Did you get the information, guys? Is that true or false? Dice, la gente peruana no le apoyó a Julio en las redes sociales. Is that true? True or false? What do you think? False? Yeah, that is false, guys. That is false. Es falso, ¿no? Because he said that Peruvian people and from all around the world, de todo el mundo, supported him, ¿no? So that is false. Yeah, next. Number two. Nutri-H are cookies made of superfoods. Is that true or false? Que esta galleta está hecha, elaborada de superalimentos, con superalimentos. So, true or false, guys? What do you think? Or what do you listen? True. True, yes. Very good. Ajá. Nutri-H fights anemia. Also true. True, yes, Margarita. Thank you. The next one says, quinoa, wheat flour, chocolate, and sugar are some ingredients for the cookies. False.
False. Yes. Actually, she said quinoa. Dijo quinoa, but not with flour. Instead of saying chocolate, she said cacao. Yes or no? No way. The next one says blood is the most important ingredient for the cookies. What is blood, guys? What's the meaning of blood? ¿Saben qué significa la palabra blood? Blood significa sangre, ¿no? Sangre o la sangrecita que le llamamos, ¿no? Blood is the most important ingredient. Ese es el ingrediente más importante para esta galleta. True or false? True. True, yes. The next one says, Julio didn't suffer anemia. Miren, esto está en pasado, esta oración dice, Julio no sufrió anemia o no padeció de anemia. So, it's true or false? What do you think, guys? ¿Será verdadero o falso? True or false? False, yes, because he said that when he was a kid, cuando era un niño, he suffered anemia, ¿no? And his mother used to give him chicken blood, ¿no? Le daba sangre de pollo. Okay, very good. Number 7, Julio thinks healthy eating is important. ¿Mm? Julio cree que comer saludable es importante. True or false? True. True. Awesome. Ya está. Entonces, ahí está la información que tenemos, ¿no? So important about Julio Gray. And that's true, guys. Es cierto sobre eso. I don't know. He can search for his cookies. Pueden buscar sus galletas. They exist. Okay. Now, let's see here. We have another exercise. And here, guys, we're going to use some A or N. Yes. Okay. Vamos a utilizar estas palabras para completar este texto. Okay, for example, it says, at home we usually eat healthy food to prevent diseases. ¿Ya? Desde en casa usualmente comemos comida saludable para prevenir de enfermedades. I am in charge of buying groceries. For this reason, I looked for some information about healthy food. Soy encargada, esta persona de acá dice, soy encargada de comprar los artículos, ¿no? Para cocinar. Por esa razón, he buscado información, ¿no? Algo de información sobre comida saludable. So, first of all, here this, it says, last time, miren chicos, se está utilizando acá el pasado simple bastante. Hemos utilizado el presente simple, ok, ya lo sabemos, acá estamos también utilizando el pasado simple. Ok, and it says, last time I went to the market. Chicos, miren, ustedes conocen este verbo, pero lo conocen como go. Go, que es ir, ¿no? En presente. Y en pasado es went. Okay. Creo que compartí con ustedes también un libro la semana pasada donde es bastante básico de autoestudio, tiene temas básicos importantes, pero también en las últimas páginas, en el apéndice 2 creo, tiene un listado de verbos. Resulta que nosotros cuando vamos a utilizar el pasado, los verbos, tenemos dos listas de verbos, ¿no? Los verbos regulares y los verbos irregulares. Los regulares son bastante sencillos porque simplemente los agregamos la ed y ya están automáticamente en pasado. Pero los irregulares sí nos lo tenemos que memorizar porque cambian y no tienen una regla, ¿no? No tienen una regla establecida como para decir, ok, se va a cambiar de esta manera. Así es que es como que tenemos que memorizarlos, ¿no? Entonces pueden ustedes visitar esa página, igual pueden encontrar en internet, en cualquier libro de inglés también, ¿ya? Los verbos que nos puede ayudar, ¿ok? Entonces, acá dice, last time I went to the market, dice, fui al mercado la vez pasada, I bought, miren, el verbo buy, comprar, está en pasado, I bought, compré carrots. ¿Qué pongo ahí, chicos? A, an, or some carrots. Some carrots, ¿no? ¿Por qué? Porque es plural, some carrots. ¿Ya? Compré algunas zanahorias, some carrots, tomatoes, onions, and head of lettuce. Cabeza de lechuga, dice. Head of lettuce. ¿Qué pondré ahí, chicos? A, an, or some. Which one? Chame, chame.
En este caso sería some si es que estuviera en plural, ¿no? Por ejemplo, heads, cabezas de lechuga. Ah, ok, no me dice la cantidad exacta, por lo tanto tendría que poner some head of lettuce, ¿no? Some heads of lettuce, algunas cabezas de lechuga. Pero en este caso está en singular. Y recuerden que para los singulares utilizamos a y an. ¿Ok? Entonces, ¿qué pondríamos acá si es que tenemos solamente las opciones de poner a o an? ¿Qué ponemos acá? ¿No? Es a head of lettuce, ¿no? Una cabeza de lechuga. ¿Por qué? ¿Por qué a, Miss? Ah, porque head empieza con una consonante. Y cuando es singular y el sustantivo empieza con una consonante, entonces yo tendría que poner a. Y cuando empieza con una vocal o sonido vocálico, entonces tendría que ser an. ¿Ok? So, yeah, that is the idea. So, ok. About fruit, I got bananas, oranges, and apples. What do we write here, guys? ¿Qué escribimos acá? Some, plural. Very good. Awesome. Some bananas, oranges, and apples. I usually eat, dice usualmente como, apple every morning. Look at the word. An apple, yes. ¿Por qué an? Porque la palabra apple inicia con una vocal. Por lo tanto, le corresponde an en singular. Tubers and grains are also important, so I brought, dice, los tubérculos y los granos también son importantes. Entonces, yo compré kilo of potatoes. A ver, what do I write here? Acá sería a kilo. No se fijen en la palabra potatoes porque acá está utilizando un quantifier, ¿no? Un cuantificador. ¿Cómo estamos contando, ¿no? Por kilos. Entonces aquí sería a kilo, ¿no? En el caso de que diga kilos, ahí sí podría ser, por ejemplo, some kilos, ¿no? Algunos kilos. Yes, potatoes, sweet potatoes and quinoa and wheat flour. ¿Qué pongo acá? Nothing. It would be some quinoa and wheat flour. Ya está. Okay. Let's continue here, guys. Now let's see here. It says look at the pictures and tick. Vamos únicamente, no vamos a poner una X a las que no les corresponde. Pero vamos a poner un check a todas los de esta lista de alimentos. Vamos a poner un check a todos aquellos que son saludables, ¿no? So it says look at the pictures and tick, yes, tick the healthy products or cross the unhealthy products. Solo vamos a poner un tick a los que son saludables, ¿ok? So for example, it says my healthy shopping list. Ahí tenemos la primera, a carton of milk. Pero necesito que se den cuenta en algo, chicos. Miren, acá están utilizando, sí, los alimentos, pero utilizando los containers, ¿ya? Contenedores. Por ejemplo, carton viene a ser un carton viene a ser un de la leche, un empaque, un, ya, como el frugo que viene así, un empaque, I forgot it, yes. Tenemos también una botella, a bottle, a bag, una bolsa, a packet, un paquete, yes, a kilo. Ya, puedo decir un 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, whatever. A dozen, ya, una docena. A slice, miren la palabra. Slice es una tajada, yes. Puede ser un pedazo, una tajada, ya. A can, can es una lata. A piece, también es un pedazo. A bar, a bar es una barra, ya. Y bueno, bien, entonces, a ver,
Vamos a elegir, a ver, a carton of milk. A carton of milk. A ver, tenemos acá a carton of milk. Is that healthy or not? ¿Será saludable, por ejemplo, la leche? Is that healthy? What do you think, guys? Sí, profesora. Okay, ya está. A bottle of soda. Una botella de gaseosa. No. No, no way. A bag of candies. Mira, mira. A bag of candies. Una bolsa de caramelos. A ver, no. No, no way. Okay, a packet of wheat flour. Un paquete de harina de trigo. What do you think, guys? Is that healthy or not? I think, yeah, could be. Puede ser, but if it is organic, ¿no? Si es orgánico por ahí, ¿no? Could be. A kilo of potatoes. A kilo of potatoes. A ver, las papas. No. No, okay. Okay, so it depends on each one, okay? Depende de cada persona si lo consideran saludable o no, ¿verdad? A dozen of eggs. Una docena de huevos, a dozen of eggs. Ya, yeah, okay, vamos a ponerlo, yes. The next one says a slice of pizza. Una tajada de pizza. Is it healthy or not? I don't think so. Yo no creo, because it has too much saturated fats. Okay, a can of tuna. Ustedes miran, mis, pero tuna, ¿qué es? La fruta. No, no, chicos. Tuna en inglés es atún. ¿No? El pescado, atún. Entonces dice una lata de atún. Yes or not? Yes. Yes, okay. The next one says a piece of cheese. A piece of cheese, una tajada de queso. Yes, okay. And the last one says a bar of chocolate. A bar of chocolate. Una barra de chocolate. Is that healthy? I don't think so, no creo. I don't think so, that is healthy. At least this is pure cacao, but I don't think so. Y está. Chicos, acá finalizamos la actividad número 2, ¿ya? Y vamos a iniciar la actividad número 3. Como les dije, hoy día tenemos dos actividades que hacer. Ya, aquí tenemos la actividad 3. It says Peruvian recipe. Ustedes saben que el reto, ¿no? El reto de esta experiencia es elaborar una receta de una comida saludable peruana, ¿ok? Entonces, esta actividad número 3 nos va a ayudar mucho. ¿Y qué es lo que debemos saber nosotros? ¿Qué es lo que debemos aprender? Ya, ¿qué es lo que debemos aprender en esta actividad? Procesos para preparar los alimentos. Por ejemplo, acá tenemos algunos. Miren, ve, cook, dice, wash, cut, squeeze, boil, ¿no? Ya, eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, también vamos a utilizar algunas expresiones de secuencia, porque como es un proceso hay que utilizar esas expresiones, ¿ya? Ya, entonces, continuamos. A ver, vamos a iniciar acá. It says match the pictures and the phrases. Acá tenemos las frases y vamos a relacionarlas con sus imágenes. So look at here. A ver, miren, miren ahí esa, miren esas imágenes. ¿Qué comida creen ustedes que se va a preparar? A ver. ¿Qué comida? Yes, Margarita, you know cooking. So yeah, it is ceviche, of course, yes. So vamos a ver. Acá tenemos el primero que dice cook the fish in the lime juice. Cook the fish in the lime juice. Es como decir marina o cocina el pescado en el jugo de limón. Which picture would be? Which letter? ¿Qué letra? A ver, miren bien.
Which letter could be the accurate one? A ver, una imagen donde el limón esté cocinando, ¿no? Al pescado. Yes, letter F. Yeah. Yes, letter F. The next one says, dice the fish into small pieces or squares. Dice. Dice es cortar en cubitos, ¿no? So this is the letter. Yes. No. It says dice the dish, the fish. Corta el pescado. Ah, so letter A. Yes, letter A. Ajá. Okay. The next one says wash the fish. That is easy. Wash es lavar, ¿no es cierto? Which one? Letter C. Yes, es excellent. The next one says cut the limes in half. Cut the limes in half. Corta los limones por la mitad. Letter B. Letter B. The next one says squeeze. Squeeze the limes. What is to squeeze? Letter E. Yes, squeeze es exprimir, aplastar, ¿ya? Excelente. Muy bien, sacarle jugo, ¿no? Ya está. The last one says, boil the sweet potatoes. Boil. Yes, letter D, ¿no? Boil es cocinar, hervir, sancochar, whatever, ¿ok? Ya está. Muy bien, chicos. Very good. So, don't forget those words. No se olviden esas palabras, that vocabulary. But also, we have to increase it, ¿ya? Tenemos que incrementar ese vocabulario. Bien, entonces, here we have another listening comprehension exercise. Vamos a escuchar. Tenemos una receta de recipe of ceviche. Tenemos los pasos que tenemos que seguir. We have the ingredients, yes. We also have the sequence words, ¿no? Las palabras de the sequence adverbs, ¿no? Los adverbios de secuencia. Así es que vamos a prestar atención. Pero por aquí tenemos una pequeña introducción. Dice, hello people. Today in our blog we're going to make a delicious and nutritious dish. ¿Ya? Dice, en nuestro blog vamos a preparar un plato delicioso y nutritivo. Ceviche is healthy, saludable, juicy, jugoso, delicious, delicioso and nutritious, y nutritivo. It's one of the most popular dishes in Peru, uno de los platos más populares del Perú. In fact, to eat this unique dish, you can go to to an exclusive restaurant. Puedes ir, no, si quieres comer ceviche, por ejemplo, puedes ir a un restaurante exclusivo. Or enjoy it at home by making your own ceviche, ¿no? O disfrutar en tu casa haciendo tu propio ceviche. Today we will show you how to prepare this delightful dish. Ya nos van a enseñar a ver cómo prepararlo. These are the ingredients. Estos son los ingredientes. Ya, y por ahí tenemos los ingredientes. Y ahí vamos a ir completando las palabras que faltan ahí. Ya, así es que prestamos atención. Y bueno, vamos a poner el audio. Ya está. A2. Activity 3. Peruvian recipe. Let's practice. Listening comprehension. Practice. Exercise 1. Listen to and complete the recipe. Hello, people. Today, in our blog, we are going to make a delicious and nutritious dish. Ceviche is healthy, juicy, delicious, and nutritious. It's one of the most popular dishes in Peru. In fact, to eat this unique dish, you can go to an exclusive restaurant or enjoy it at home by making your own ceviche. Today, we will show you how to prepare this delightful dish. These are the ingredients. 1 kilogram of fish, 1 red onion, 1/2 kilogram of lemon, 1 chili pepper, 1 kilogram of sweet potatoes, salt to taste.
Are you ready? Let's cook our delicious ceviche. First, wash the fish and dice it into small squares. After that, put the fish in a glass bowl. Then, cut the lemons, squeeze them, and pour the juice in a cup. Next, cut the onions and chili pepper. Put the fish, onions, and hot pepper in a glass bowl. And then, pour the lime juice in the bowl and cook in the lime juice for 20 minutes. While the fish is cooking, boil the sweet potatoes until they are soft. Finally, remove the fish from the bowl and add some salt. Slice the sweet potatoes and serve with the fish. This is the end of practice, exercise 1. Now do the exercise 2. Okay, guys. So, let's listen to them again. Vamos a escuchar nuevamente, yes, el audio, para que corroboren sus respuestas, okay? There we have it. Indian recipe. Let's practice. Practice, exercise 1. Listen to and complete the recipe. Hello, people! Today, in our blog, we are going to make a delicious and nutritious dish. Ceviche is healthy, juicy, delicious, and nutritious. It's one of the most popular dishes in Peru. In fact, to eat this unique dish, you can go to an exclusive restaurant or enjoy it at home by making your own ceviche. Today, we will show you how to prepare this delightful dish. These are the ingredients. 1 kilogram of fish, 1 red onion, 1/2 kilogram of lemon, 1 chili pepper, 1 kilogram of sweet potatoes, salt to taste. Are you ready? Let's cook our delicious ceviche. First, wash the fish and dice it into small squares. After that, put the fish in a glass bowl. Then, cut the lemons, squeeze them, and pour the juice in a cup. Next, cut the onions and chili pepper. Put the fish, onions, and hot pepper in a glass bowl, and then pour the lime juice in the bowl and cook in the lime juice for 20 minutes. While the fish is cooking, boil the sweet potatoes until they are soft. Finally, remove the fish from the bowl and add some salt. Slice the sweet potatoes and serve with the fish. This is the end of practice. Okay, we got it. Yeah, dear students, let's continue. Let's check our answers, okay? So, number one, first, the fish. What are they supposed to hear? Wash, yes, wash the fish, right? Wash the fish. And, what else? After washing, what do we do? ¿Qué hacemos después de lavarlo? Dice it into small squares. Okay. After that? After that? What do we do after that? After dicing it? A ver, ¿qué hacemos acá, chicos? What do we do here? Dice, dice it into small squares. After that, the fish in a glass bowl. Put the fish in a glass bowl. Very good. Poner. Then. Next. Luego. Cut the lemons. Cut the lemons, ¿no? Cut the lemons. Corta los limones. Yes. Ahí tenemos. Cut. Cut the lemons. Cut the lemons.
Well, yeah, cut the lemons, five, them, and pour the juice in a cup. ¿Qué los hacemos luego de cortarlos? What? Starts with S. Squeeze. Yes, squeeze. Squeeze them and pour the juice in a cup, ¿no? Los exprimes y pones el jugo. Viertes el jugo en una taza. The next one. Next. Cut the onions and chili pepper. The fish. Put. Put. Okay, put. Next. Put the fish, onions, and hot pepper in a glass bowl and then pour the lime juice in a bowl and in the lime juice. Ajá, yes, cook in the lime juice for 20 minutes, ¿no? Lo cocinamos, lo dejamos marinar por 20 minutos. While the fish is cooking, mientras que el pescado está cocinando, dice, while the fish is cooking, the sweet potato. ¿Qué hacemos con el camote? Starts with B. Boil, sancocha, ¿no? Boil the sweet potato until they are soft. Hasta que estén suaves. So that is, yes, that is the process. Y miren, dense cuenta que acá tenemos las palabras the process of words, ¿no? For example, first, then, next, and then, and finally, ¿no? Que es la última. Bien. Y miren, aquí en este ejercicio número 2 vamos a completar los pasos de una receta, pero vamos a utilizar estas palabras, ¿no? Que son adverbios de secuencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos acá first, pero acá tenemos finally, then, and then, next, ¿yes? For example, it says step number 1, el primer paso, siempre iniciaríamos diciendo first, primero, ¿no? First, beat the eggs, ¿no? Bate los huevos. Use 2 or 3 eggs for an omelette. Number 2, ¿qué pondríamos acá, chicos? Which word? ¿Qué palabra sería acá? Melt piece of butter in a pan for each omelette. Then. Yes, then. After that, luego de eso, ¿qué hacemos? Add the eggs in a pan, dice, agrégalo. Los huevos en una, pon los huevos en una sartén. ¿Qué sería acá? Next. Next, yes, next. After that. Trend. And then. Y luego, and then. And the last one, el último. Finally. Finally. Excellent. Finally. Ya está. And that is it, guys. Yes, first, then, next, and then, and finally. Okay? So, yeah, don't forget them. So, that is it, guys. Es todo lo que tenemos que hacer en estas dos actividades. Simplemente vamos a evaluar nuestro aprendizaje de esta actividad. Si, por ejemplo, somos capaces de reconocer el vocabulario para poder dar indicaciones en una receta en inglés, ¿no? Y ese vocabulario está acá, ¿no? Por ejemplo, los procesos, wash, ¿no? Son verbos que nos indican procesos, ¿no? Para preparar alguna comida. Dice, put, cut, squeeze, cook, boil, ¿no? So, those words. There are more, y hay más. Obviamente hay más, ¿ya? Y bueno, tenemos otro que dice, identifica, ¿no? O puedo identificar el uso y significado de conectores de secuencia en una receta. Y ahí los tenemos, ¿no? First, then, next, and then, finally. Yeah, those words. Yeah, so we have to use them. Tenemos que utilizarlos para la próxima clase que vamos a cumplir nuestro reto. Así es que vamos practicando, vamos preparándonos también en la pronunciación porque es importante, ¿ya?